Como todos ustedes saben, El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina. Y eso se dice fácil, pero no ha sido fácil. Y lo hemos logrado gracias a un trabajo articulado de todo el gobierno del país y las tres ramas del Estado, los tres poderes del Estado. Y hay algo muy importante, y es que se ha dicho mucho. Yo también los amo. Se ha dicho mucho de que en El Salvador hay mucha represión a la juventud. Y yo lo que digo es, realmente este es el gobierno, por lo menos de El Salvador, que más ha invertido en la juventud. Y ustedes lo pueden decir de primera mano, ¿qué otro gobierno hizo algo así? Ninguno. Y esto no es el primer cubo, de hecho lo iniciamos en Nuevo Cuscatlán, después lo hicimos en la alcaldía de San Salvador y después lo llevamos a la presidencia. Recuerdo cuando llegaste en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y me dijiste, alcalde, hagamos un proyecto de hip hop para la juventud. Y en ese momento, cuando fue hace 9 años, empezamos a trabajar en hip hop, en skate, en graffiti, en rap, en deporte. Hicimos el primer cubo, básicamente. No se llamaban cubos en ese tiempo, se llamaba biblioteca, pero luego lo hicimos más moderno y le pusimos cubo. Y empezamos a trabajar en la juventud siempre, en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, en la alcaldía de San Salvador, luego en el gobierno, y lo hicimos una prioridad. Invertimos en todas las edades, por supuesto. Pero creo que en la que más invertimos es en la juventud y en los niños. De hecho, en la escuela, todos los niños, todos los jóvenes que van a una escuela pública en nuestro país tienen derecho a una laptop y a una tablet, los niños pequeños y a una laptop los más grandes, todos, nuevas, de calidad, con internet. Estamos iniciando a remodelar las escuelas, son 5,000 y pico, pero ya iniciamos y primero Dios este año vamos a terminar las primeras 1,000. Estamos haciendo estos cubos que ya hemos inaugurado varios y solo este día vamos a inaugurar 6. En este momento vamos a inaugurar aquí este. Vamos a inaugurar también en, ahí están, hola, los de Valle Verde, en Apopa. Y vamos a inaugurar también el cubo en San Luis Talpa, en La Paz. Vamos a inaugurar 6, pero vamos a hacer 2 eventos. Un evento aquí en Mexicanos y vamos a tener el de Valle Verde en San Luis Talpa y luego más tarde vamos a inaugurar otros 3 cubos. El evento va a ser en Soyapán, cuando vamos a ir después de acá. Y vamos a inaugurar otros 3 cubos para hacer solo hoy un total de 6 cubos en 6 comunidades distintas. Yo quise venir acá específicamente. O sea, no podíamos ir a los 6. Yo quería ir a los 6, pero no hubiéramos alcanzado el día. Entonces lo hicimos así, virtual. 2 y 1 y 2 y 1 después. Yo quería inaugurar precisamente el de acá, en la Santa Lucía, porque ustedes recordarán que aquí hubo creo que uno de los incidentes más feos en este siglo en nuestro país, que fue el incendio de un bus con 17 personas adentro y fueron asesinadas vilmente por las pandillas, esas 17 personas. También aquí, en esta comunidad fue asesinado un joven muy activo que trabajaba mucho con la juventud. Porque hay un tema que se dice mucho y es de que se habla de que muchos de los presos son jóvenes. Y nosotros decimos, nosotros no capturamos jóvenes, nosotros capturamos delincuentes. Y hay algo que no se dice y es que la mayoría de víctimas son jóvenes o eran jóvenes. Ahora, gracias a Dios, ya no hay jóvenes víctimas. Pero acá, en este municipio y en esta comunidad, asesinaron a un joven que muchos de ustedes lo conocían como Luis XII, un artista, un joven emprendedor, trabajador, que ayudaba mucho a la juventud del lugar. Y él era una persona que fue asesinado por no pagar la renta. Ya eso que pasaba antes acá,
acá y en la mayoría de comunidades de nuestro país ya no pasa más. Ya los jóvenes ya no son arrancados de su familia por el luto, por la muerte, por el asesinato, sino de que ahora tenemos la tranquilidad de que nuestros niños van a estar bien, de que nuestros jóvenes van a estar bien, que nuestros artistas, nuestros líderes comunitarios como Luis XII van a estar bien. Lastimosamente, el régimen de excepción no llegó a tiempo para Luis XII. La guerra contra las pandillas no llegó a tiempo para Luis XII. Y es por eso que en honor a él hemos decidido llamar este cubo, cubo Luis XII. Solo para comparar, la tasa de homicidios en el 2009 fue de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa de aquí de mexicanos. La tasa del 2022 es de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año. Y en la tasa en el 2023, esperamos que esté abajo de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, que nos convertiría no en el país más seguro de América Latina, sino en el país más seguro de América, superando a Canadá, que es el que tiene la corona ahora. Y hay una cosa importante, y es que cuando sí entramos con seguridad para, aquí está el ministro de Seguridad, el director de la policía, el ministro de Defensa, que están haciendo un gran trabajo, pero como lo hemos hablado con ellos, es importante que no solo entre la seguridad, sino que también entre el Estado atrás, resolviendo los problemas estructurales que causaron la delincuencia, causaron que se crearan las pandillas. Lastimosamente, no fue nuestra culpa, eran gobiernos anteriores que abandonaron el país. Primero lo llevaron a una guerra de 12 años, que en realidad fueron 20, porque en los 70 ya había guerra, aunque oficialmente inició en los 80s. Fueron prácticamente 20 años de guerra, y luego inició la paz, que le llamaron ellos, que realmente no fue paz, sino que fue un acuerdo entre grupos de poder que se repartieron el pastel del país durante 30 años. Y la prueba de que no había paz es que hubo más de 100.000 muertos en la paz. Eso no es paz, eso es guerra, solo que es una guerra diferente. Primero teníamos una guerra de guerrillas y luego tuvimos una guerra social, causada, por supuesto, por el abandono de nuestra juventud, el abandono de nuestra niñez, el abandono de nuestras comunidades y prácticamente cero inversión social. Ahora tenemos que invertir en las escuelas, en salud, en educación, en infraestructura, en deporte, en cultura, en arte, para que eso no vuelva a pasar. Pero para los que ya están en la delincuencia, pues tenemos que ponerlos en la cárcel. No hay otra forma. Lastimosamente, tenemos que dar las oportunidades para que eso no vuelva a pasar. Pero lo que pasó, no hay otra forma de corregirlo. Más que aplicando la ley. También dicen que el estado de excepción y el régimen de excepción, perdón, y la guerra contra las pandillas ha capturado inocentes. En primer lugar, es como que aquí nadie cometía delitos. Todo, aquí nadie, nada pasaba nada, nadie mataba, nadie robaba, porque todos son inocentes. Segundo lugar, si fueran inocentes los que están en la cárcel, ¿cómo explican que desaparecieron los homicidios? O sea, si estuvieran los pandilleros en la calle, estuvieran cometiendo homicidios. Ahora, alguien va a decir, no, pero hay errores. Y yo pregunto, ¿qué policía del mundo? Díganme una policía de un país del mundo que solo arreste culpables. Si fuera así, si solo se arrestaran culpables, no fuera necesario tener un sistema judicial. Porque si todas las policías del mundo solo culpables arrestan y todos son seguros 100% culpables, ¿para qué los llevan a un juicio si son culpables todos? Obviamente los llevan a un juicio porque todas las policías, entre la gran cantidad de personas que van a arrestar, la gran cantidad van a ser delincuentes, pero van a haber casos en donde no son personas que son inocentes. Es por eso que hay un sistema judicial que debe liberar a esas personas. Y en El Salvador, en lo largo del régimen de excepción, se han liberado, ministro, ¿ah? Se han liberado más de 3.000
personas que eran inocentes y están en prisión 58 mil personas, de las cuales si hay inocentes van a salir, porque el sistema judicial debe dejarlos libres si no hay pruebas suficientes. Pero que me digan una policía del mundo, una, que solo arreste culpables, que tenga 100% de efectividad, que me digan una, en algún país, de los desarrollados, de cualquiera, no existe. De hecho, la tasa de inocentes capturados de El Salvador, estoy seguro que es menor que de la mayoría de países. Sin embargo, hay. Por eso hay más de 3.000 que han sido liberados y van a ser liberados todos los inocentes. Pero los culpables van a ir a la cárcel y tienen que pagar. Y yo sé que mucha gente, familia o es conocido, o era un vecino, sí, pero es un delincuente. Y lastimosamente tiene que pagar. Es la única forma que vamos a lograr la paz. Que se cumpla la ley, que se haga justicia. Y la justicia debe de ser para el que va a la cárcel, que tiene que pagar por la justicia, para el que sale porque es inocente, y principalmente para todos los salvadoreños que queremos vivir en paz. ¿Y cuánto va a durar el régimen de excepción? Cuanto sea necesario. Pero lo que sí es que tenemos que corregir las causas estructurales que causaron esa delincuencia para que no vuelva a pasar. Y que no vuelvan a quemar un bus con gente adentro aquí en la Santa Lucía. Que no vuelvan a asesinar a jóvenes como Luis XII. Que no vuelvan a pasar esas cosas ni aquí en la Santa Lucía, ni en el municipio de Mexicanos, ni en ninguna parte de El Salvador. Y bien, dicho esto, vamos a inaugurar ahorita también el cubo en Valle Verde, en Apopa. ¿Dónde está la cámara? Ahí la tasa en Apopa era de, en el 2009, era de 110 homicidios por cada 100.000 habitantes. 110. Y ahora, en el 2022, fue de 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ojo, que cuando hablamos de 7, estamos hablando incluyendo enero, febrero y marzo, que no teníamos el régimen de excepción. El 75% de los homicidios cometidos en el 2022 fueron en los primeros 3 meses cuando no había régimen de excepción. Es decir, que la tasa del régimen de excepción es mucho menor, a esa. Y esperamos que en el 2023 la tasa sea menor a 2, como en el resto del país. Ojalá algún día lleguemos a 0, pero muy pocos países tienen una tasa menor que 1. En Europa hay algunos, pero son muy bajos, son muy pocos. En América no hay ninguno, ni siquiera Canadá. Y hay una cosa que está pasando también y es que le estamos recuperando la vivienda a la gente. Solo en Apopa se han recuperado 100 casas que habían sido usurpadas por los grupos terroristas y hoy se le ha devuelto a la gente. Y al igual que acá y al igual que en todas las otras comunidades, no solo los 6 cubos que vamos a inaugurar ahora, sino todas las comunidades en el país, el Estado va a ir detrás, arreglando las calles, poniendo iluminación, arreglando los parques, arreglando las escuelas, las unidades de salud. No lo vamos a hacer en un día, no lo vamos a hacer en un mes, pero lo vamos a hacer lo más rápido que sea humanamente posible, primero Dios. El otro cubo que vamos a inaugurar en este evento es el de San Luis Talpa, en La Paz. Ahí están ya los niños listos para cortar la cinta en San Luis Talpa, en La Paz. Y esa era una comunidad donde, como ustedes saben, era un bastión de la MS, a pesar de ser un municipio sumamente turístico. Ahora que ya no hay delincuencia, pues es un municipio que va a despegar turísticamente y eso va a traer desarrollo económico, empleos, mejor calidad de vida para la gente y mejor infraestructura, tanto la que va a hacer el gobierno como la privada, que van a hacer inversiones para que el municipio despegue aún más. Y vamos a invertir, aparte de todo lo que hemos hablado, también ahí en el caso de San Luis Talpa, en fútbol playa. Pues bien, esos son los 3 cubos que vamos a inaugurar en este primer evento el día de hoy, de los 6 cubos que vamos a inaugurar este día. Este, el de acá, en honor a este joven que trabajó incansablemente por mejorar su país, lastimosamente el régimen de excepción no llegó a tiempo para salvarlo a él. Pero sí podemos pararnos acá
e inaugurar este cubo en honor a él, para que sea un ejemplo para todos los jóvenes que debemos de trabajar para mejorar nuestro país y para hacer el país que soñamos. Lo vamos a hacer con amigos, como ACNUR, como la Unión Europea, porque ellos nos están ayudando a trabajar, pero tenemos que hacerlo nosotros. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que arreglar nuestro país y eso tomará trabajo, esfuerzo, sacrificio, recursos, pero estamos dispuestos a hacerlo y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias.